Urgente, Manta, tenemos una noticia que nos llena de pesar. Y nos hace reflexionar sobre la creciente ola de violencia que afecta a nuestra querida Manta. En esta ocasión lamentamos informales sobre otro incidente que ha cobrado una vida más en nuestras calles. Kevin Armando Olguín Pacheco se convierte en una víctima más de la violencia en Manta, provincia de Manabí, Ecuador. En la tarde de este 22 de junio, Kevin fue brutalmente asesinado mientras conducía su motocicleta en el sector La Pradera. Según testigos presenciales, el joven se desplazaba en su motocicleta por la zona cuando fue sorprendido por sicarios que sin piedad le dispararon en repetidas ocasiones. Los agresores atacaron sin mediar palabra, cegando la vida de Kevin en un acto de violencia sin sentido. Ante este desgarrador suceso, la Policía Nacional y los miembros de criminalística acudieron rápidamente al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y recolectar los indicios necesarios que permitan esclarecer las circunstancias que rodearon este hecho violento. El cuerpo de Kevin Holguín ha ha sido trasladado al Centro Forense de Manta, donde se realizará la correspondiente necropsia de ley. Manta exige a las autoridades competentes que se realicen las investigaciones necesarias para dar con los responsables de este crimen y llevarlos ante la justicia. La violencia no puede seguir cobrando vidas en nuestras calles. No olvides suscribirte y darle like a este video para estar enterado de las últimas noticias del Ecuador. Hasta una próxima noticia.